Bueno, hoy es martes 30 de julio del año 2024. ¿De dónde eres? De Jalisco, México. Sea que usted no se raja. No, yo no me rasgo. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Al hogar. ¿Cómo llama tu papá? Cristóbal. ¿Está vivo? Sí. ¿Tu mamá? Olimpia. ¿Está viva? No, ella trascendió. ¿Tú vives con quién? ¿Con mi esposo y mis hijos? Ah, no son hijos de él. No. Entonces sí está buena tu respuesta. ¿Cómo llama tu esposo? Víctor Villa, Víctor. Víctor. ¿Y mis hijos? ¿Cómo llaman tus hijos? Irving y Chrisley. Y mi nieta, también vivo con mi ¿Cómo nieta. se llama? ¿Cómo se escribe Irving? Irwin. Irving, IRB chica, NIN, Irving. ¿Y? Irving y Chrisley, C de casa, HRILLY. Y mi nieta que se llama Kendra, con la K de kilo, Kendra. ¿Y Y cómo se mi oye? nieta, Kimbra. ¿Cuánto llevas con Víctor? 5 años. Y hoy que estás dispuesta a cambiar. Ay, pues le tengo una lista aquí. Pues sáquela si la tiene lista. Sí. Mire, quiero sanar un trauma de niña que me provocó mi mamá. Trauma. Niña que me provocó mi mamá. Que siento que eso me hace ser insegura de mí misma. ¿Y en qué consistió el trauma? Que en una terapia espiritual me dijeron que palabras, como que me dijo palabras, como palabras fuertes donde tú no lo vas a hacer, o lo hiciste mal, o te dije que no lo hicieras, que me hizo sentir como que no puedo hacer las cosas. Me hizo sentir que no puedo hacer las cosas. Y eso me hace tener inseguridades en proyectos grandes que te Ah, no, quiero es que emprender. eso la vamos a quitar enseguida. Quiero también cambiar mi carácter porque lo tengo muy fuerte. Ah, no, no, cambiémoslo. Mal carácter. Le ponemos un bien Quiero, bueno. pues sí. Yo le pongo uno bien bueno. Quiero también sanar mi, porque muy fácil también me frustro. Para hacer las cosas me frustro y Pero siento ¿cuáles ganas como, cosas si usted está dedicada al hogar? por ejemplo, estoy ahorita en un curso, ¿Curso en de un qué? curso de canalización espiritual Y es que eso se enseña en un curso. y eso me hizo recordar de niña que cuando estaba en la escuela, cuando no alcanzaba a escribir, 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 y me frustraba y sentía ganas de llorar, y eso lo volví a vivir ahora. Y luego también quiero. Pero un momentico, déjeme escribir. Usted de niña se sentía, porque hablábamos rápido, igual está aquí. Yo estoy escribiendo con un lapicero y usted. Estoy en un curso de canalización espiritual. ¿Y qué pasa en ese curso que usted se siente mal? Me frustré porque estaban explicando dónde tenemos que estar apuntando y hubo un momento donde me perdí y ya me sentí frustrada y me hizo recordar de niña y dije, no, yo me voy a salir de este curso porque me dio un bajón y sentí ganas como de llorar como cuando era Ay, niña. ¿por qué no lloró si sentía ganas? Pues sí lloré, pero luego me tranquilicé porque dije, no, pues ya no tengo que hacer eso. ¿Usted no ha visto una ranchera mexicana que dice, y llorar, y llorar, y Sí. llorar? Sí. ¿Usted no parece que fuera mexicana? ¿No?
que no se sabía esa canción. Ah, no, sí, me la sabía, pero Y hay pues una tampoco canción pensé. mexicana dedicada a las lloronas y se llama Llorona. Sí, Y la canta también. Rafael, el cantante español. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más? Me gustaría cambiar, y eso lo recuerdo desde niña, que todo el tiempo quiero, ahora, pues ya de adulta quiero, me gustaría cambiar de dejar de pensar en los demás y pensar más en mí, porque quiero arreglar el mundo de los que me rodean y yo me dejo al último y siempre al último. Ay, qué problema hay, con tal de que arregla a los demás. Y usted se siente satisfecha, se siente contenta porque ayudó a salvar el mundo. Eso no es lo que está haciendo cuando está estudiando canalización. Sí. Ah, entonces, ¿cuál es el problema? Que se quede atrás empujando a todos los demás. Pues es que a veces he visto comentarios donde me dicen, es que tienes que pensar más en ti y no querer ver por los demás, pero es algo que siento que lo llevo en mis venas, por así decirlo, Eso. dentro. Cuando No los puedo cambiar eso. campesinos van por la vereda, por un caminito veredal, el que va de último va poniéndole cuidado a todos los demás, que no se salga ninguno de la fila, que no se pierdan, que no se aparten. Sí, no es lo que le digan a usted, sino lo que usted sienta. Ah, sí, cierto. Y luego también quiero dejar de ser desidiosa. Pero, por ejemplo, estamos en un proyecto, mi esposo y yo, que estamos emprendiendo de abrir un restaurante mexicano acá en Texas. Y por los mismos, siento yo que hay algo que me empuja, ir hasta el tope, pero después esa inseguridad. Siento que me jala para atrás y me hace, por así decirlo, me hace ser decidiosa, por así decirlo. Yo voy a ser encargada de la cocina, por decir la chef, la cocinera, y pues todo voy a hacer ahí, porque me encanta la cocina. Pero siento temor porque digo, ay, no, no estudiamos ni mi esposo ni yo administración, y si no la hacemos, y si ahí viene el miedo. Entonces, yo estoy encargada de hacer el menú formal. Y siento que me encarrero y cuando ya voy en la cima, eso me regresa, la inseguridad a mí misma. Y Vamos a digo, no quitar es eso. inseguridad, no es inseguridad de cocinar, sino de la administración y eso me hace ser decidiosa. Dice que el restaurante mexicano en Texas. Usted no sabe que Texas era parte de México. Sí. Usted no sabe que México era más grande que Estados Unidos. Sí. Y que fue un presidente mexicano el que le regaló todo ese pedazo a los gringos. ¿A usted ya le Así olvidó la historia es. mexicana? Es lo que es Texas, California, Arizona, pues era de nosotros. Eso es mexicano. Hable con la gente y verá que son mexicanos. Así es. Sea que usted va a poner un restaurante en su tierra. Así es. Y bien mexicano, 100%. Claro, tortillas al pastor, sopa azteca, Así es. Bien mexicano. chile oaxaqueño o chile. Ya usted sabe, ese que pica bastante, habanero. Sí. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? Me está pasando desde el 2019 hasta la fecha de hoy. Empecé en el 2019, pero fueron muy raras, que tengo visiones mentales. Son muy fugaces y quiero saber por qué. Son muy fugaces, pero muy claras. Yo no sé si han dado otras vidas, no sé, y quiero saber por qué. Me gustaría saber también si tengo dones y poder desarrollarlos sin miedos. De momento en la casa tienes un don, don Víctor. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí. Pero ahora miramos qué otro. Oiga, hablando de Víctor, si quieres lo cambiamos por un Oscar. No, ya quisiera que el papá de mis hijos se llamaba Oscar. Ah, no, entonces no lo cambiamos por un Oscar. Demos el Se Víctor llamaba más Oscar. bien. Sí. También me pasa que sueño
casi todos los días. Ay, qué problema hay. ¿Cómo es de bueno soñar? Sueño todos los días. El problema es que cuando me despierto tengo, no descanso mi cerebro, todo esto Ah, no, estresado, no. cuello con Vamos la a que cabeza. descanse, pero siga soñando. Sí. Sueño, pero no descanso. Entonces, tenemos los sueños y quitamos el canso. Listo. ¿Qué más? Quiero aprender a ser más paciente, a que Ah, los es demás, Juan. que pillada le pegué. Es impaciente, intolerante. Sí. Mal carácter. No, es que ya me la pillé. Cuando los demás me hacen ver mis errores o dan una opinión, me pongo como pantera, se puede así decir. Quiero aprender a escuchar sin sentir que me quieren. Me molesta que me presionen, me molesta que, o sea, quiero aprender a cambiar eso. Ahora le ponemos bastante paciencia. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Me gustaría saber si traigo arrastrando de otras vidas algo que me esté perjudicando en esta. Hay veces que me siento, y eso me está pasando últimamente, como si de pronto entrara en mí una energía de un hombre. No entiendo por qué me está pasando eso, pero es algo que, y digo yo, hey, aterriza, ¿verdad? Pues, ¿cómo le diré? Como, y hasta mi esposo me dice, hey, y andamos haciendo que le ayude a hacer cosas de él, y yo con aquella fuerza, y siento una fuerza interior fuerte como que no fuera mía. Y digo, ay, pues, ¿por qué me pasa eso? Otra cosa que me, bueno, ahí usted, déjeme esperar, no va a decir, oiga, no estoy. Otra cosa que me pasa con el dinero, me gustaría saber por qué es como que el dinero no se queda conmigo. O como que yo No, es que el dijera, dinero no es para que se quede con uno. El dinero es para fluir, para es como, disfrutar. no sé si yo no lo cuido o es como, por ejemplo, si yo veo una necesidad en mis hermanos, yo les ayudo. Es como que si yo dijera, yo ayudo y aunque yo me quede sin nada. No sé si esté bien eso o no esté bien. Yo me siento bien, Ah, satisfecha. eso es lo importante, que usted se sienta bien. Para eso el dinero, para uno comprar el sentirse bien. Un avaro tiene mucho dinero en el banco, pero se siente bien. No, no se siente bien. Trump tiene mucho dinero, pero se siente bien. No, no se siente bien. Sabe que a mí me gustaría saber si mi esposo actual fuimos algo en otras vidas, porque hay veces que siento que como que si él me quisiera cobrar lo que yo no le he hecho en esta vida. Ah, sí. Sí, porque digo, pues, no sé, yo no. Me gustaría saber si fuimos algo y quedó algo pendiente entre él y yo. Para que le pague de una vez. De una vez, saldada en Sí. la cuenta. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Otra cosa también, no sé si se podía también saber, también referente a mi esposo, quisimos tener hijos y nunca llegaron. No sé si también tenga que ver, yo sé que entiendo, ahora comprendo que nuestras almas pactaron. Sí, pero espere un momentico. Él sí hacía lo que tenía que hacer. ¿Usted me entiende a qué me refiero? Sí, pero de hecho hasta yo fui con un doctor especialista y por mi No, edad usted no, porque usted y yo sabemos que usted sí puede tener hijos. Eso sí lo sé yo. Puede tener nietos, no va a poder tener hijos usted. y quiero saber por qué no se dio en tener un hijo. Él también tiene sus hijos. Él Ah, él tiene dos también tiene hijos, pero hijos. sí, tiene dos hijos. Y pues todo estaba bien en él y en mí. Y digo yo, ¿por qué? Me pregunto, A lo ¿por qué mejor no? él había cerrado ya el negocio, usted también. No, pues eso es lo peor, que ni él ni yo. Y que, pero pues, no sé. Listo, voy a anotar aquí.
Y es entre los dos, ¿cuántos hijos tienen? Tenemos cuatro. Imagínate, cuatro hijos, ¿para qué más? Aquí queremos más, ¿ah? Ya con cuatro es suficiente. Me siento satisfecho yo que tengo tres. Ahora usted que tiene cuatro. Víctor y yo. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Quiero sanar. Tengo un tic nervioso en mi ojo izquierdo, que cuando me estreso, cuando me enojo, empieza a Ah, no, no es que brincarme. usted no se va a volver a enojar. Ese tic lo tiramos a la basura. Y se Oiga me quiere esta, es cerrar. que quíteme el tic que yo me voy a seguir enojando. No, 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 no. No. Estresando. Y empieza a cerrárseme. Y he buscado No, no, terapias no, de no. salir así Ojalá se para le ver cierre si no. por completo por enojona, por ¿Verdad? corajuda. Ay, Sí. no, ni diga Sí, eso. sí, sí. Por corajuda y enojona va a ser. Ojalá se le quede así cerrado por completo. Y tengo también en el justamente en el lado izquierdo, en la mano izquierda, el dedo chiquito. También quisiera saber qué me pasa porque me duele, pero no a veces, sí, como que se me inflama y me duele. Y digo, qué curioso que es el mismo lado. No, y sabe que tengo una prima hermana también que le pasa lo mismo del ojo y tiene el mismo carácter. Ahí está. No, no, no. Ojalá a las Entonces, dos. Ojalá a las dos se le cierre el ojo ay, así. no, ni diga, vamos a quedar con el ojo cerrado. Sí. Y cuando la gente pregunta, digo, ¿usted por qué tiene el ojo así cerrado? Por enojona y corajuda. Ay, no, 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 Ay, no, ni no, diga eso, no, yo no. No, quiero. entonces cambie. No sé si se pueda saber también, no sé, me ha pasado por la mente que, porque si hay una deuda kármica o algo con, porque no he podido arreglar mi estatus migratorio. Entonces, cantidad de mexicanos, peruanos, colombianos, chilenos tienen lo mismo porque tampoco han podido arreglar el Cuando estado migratorio. yo, desde que vivía, mi primer esposo, porque él falleció, desde que vivía, él me estaba ayudando. Todo estaba bien, pero pues, la oficial decidió que no, por ella. Aún con abogado y todo, entonces digo, ¿no será que a lo mejor yo tengo algo con ella pendiente? Porque ella fue la que me... O sea, no, desgraciadamente aquí no es tanto que se basen, sino la decisión de cada persona. Yo quiero saber por qué, me gustaría saber por qué está eso, que no pude. Y hasta la fecha de hoy. Hasta la fecha, o sea que no ha vuelto a presentar. ¿Y eso cuánto hace que lo presentó? No, eso desde el 2009. Imagínese, Bueno. imagínese. Y no lo ha vuelto a presentar. Entonces yo pregunto, ¿de quién es la desidia? ¿Del oficial de migración o suya? No, 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 es que no presentar, sino que el caso, mi abogado lo tiene, pero la oficial dijo, no, no le niego, me niego la residencia, pero no me molestan hasta que mi abogado dice que hasta que cambien las leyes. El abogado dice que es una ley hasta que cambien las leyes. Entonces, imagínense, vamos Entonces, a cambiar ahora las leyes con hipnosis. no, pues no, pues por lo menos saber Hombre, eso, ¿no? habría que hablar con Biden, habría que hablar con Trump, habría que hablar con Kamala Harris. ¿Verdad? Para saber todo eso, diga. Sí, no. Eso esperemos a ver qué dice Kamala cuando suba a la presidencia, porque ella va a quedar presidente. A ver. Me gustaría saber si se puede, si yo en alguna vida fui familiar de Juan Pablo II. Ahora le explico por qué. Hay una conexión. Yo hace, ¿qué será? Como unos, por ahí como en el 2009, tuve un sueño con él. Lo soñé cuando todavía estaba con vida él. Y después de ese sueño quedó una conexión fuerte. Y cuantas veces yo me he hecho terapias de sanación espiritual, ahí lo miran a él que está ahí. Espera un momentico, es Está que usted ahí. se ha hecho varias terapias de sanación espiritual, entonces no le han servido. Pues no, exactamente.
No le han servido. He buscado exactamente y no, y ahí lo miran a él. Y una canalización también que hice, me dijeron, él está ahí contigo. Entonces me pregunto yo, a lo mejor yo no sé, me he pasado por la mente, a lo mejor pues, fuimos familia en otra vida o no sé. Lo primero vamos a sanar lo que usted tiene en la vida actual que la afecta. Ya después miramos sus familiares del siglo antepasado, del... Pero primero lo de ya, lo de ahora, lo de la abuela que tiene nietos. Y luego también por último me gustaría saber si a lo mejor si viví en otro planeta que no sea también por un sueño que tuve, que yo creo que fue una realidad, un planeta que, porque ese sueño que tuve, como miré a dos personas, un hombre y una mujer muy altos, altos, y me decían, sube. Sube, sube y no sé. Creo que son muchos sueños, que no sé si sean sueños. Imagínense donde vamos a hablar ahora de todos los 35 sueños que usted ha tenido. Olvídese, no Vamos primero acabamos a lo ya. más importante. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi mamá, Olimpia, y mi abuela materna, y mi primer esposo, Óscar. Olimpia, mi abuela materna, ¿cómo llama? Berta. Mi esposo Oscar. Bueno, cierra los ojos que va a ser un ensayo. Yo creo que lo voy a poner acá para que mire. Ahí está bien, ¿verdad? Estoy esperando que usted recueste a ver si está bien. A ver si la ve. Bueno. ¿Así? Sí. Entonces cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ensayo comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde 1 hasta 5, piensa en ese momento de tu vida que recuerdas y me lo dices. O tu mamá. O la abuela, o un momento triste, lo que recuerdes. Uno, dos, tres. Si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? Cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? Iba en el carro con Oscar. Era en la tarde, tarde noche. Íbamos a visitar a un primo hermano. Y llegamos a su casa y me dijo. Me dijo, ya sabes
Ya sabes que Teta, porque así le decíamos a mi abuelita Berta, mi abuela materna, así le decíamos de cariño a los nietos. Él también es un nieto. Y dijo, ya sabes que está muy mala. Y le dije, sí. Y en ese momento me mandaron un video, uno de mis hermanos. Y yo la miré entubada, porque nosotros la queríamos mirar. Y yo, al yo mirarla, cómo estaba ya apagándose su vida, luchando, me dolió mucho, mucho. Vamos a hablar con ella. Porque lo que murió fue el cuerpo. Vamos a hablar ya con ella. Porque ella es espíritu. Abuela Beta, la saludo. Estoy aquí con su nieta y le hago dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? Es hermosa. Entonces, abuelita, dígaselo. Que a ella le guste escuchar eso. ¿Y es una hermosa, inteligente o tonta? Muy inteligente. Entonces dígaselo también. ¿Le quiere mandar un abrazo bien grande de oso meloso? Muchos. Entonces mándele muchos mientras yo tomo café. Abrache esa nieta linda, apapáchela. Abuela, usted sabe que su hija provocó en su nieta hace muchos años un trauma. Parece que su hija le dijo algunas cosas en broma, molestándola. Parece que le dijo, usted no es capaz, no haga eso. Su nieta se lo tomó en serio y eso la afectó. Sí. Usted, ahora que ya está en la luz, ¿qué le quiere decir a su nieta linda e inteligente? Que borre eso de su mente, de su corazón, de su alma. Que mi hija no lo hizo. Eso sin pensar. Usted es la abuela, usted tiene doble autoridad, abuela. Usted le puede borrar eso a su nieta allá en las neuronas. Simplemente desconecte los cables que tienen que ver con ese recuerdo, suéltelos. Y le hace conexiones nuevas de una niñez bien bonita. La niñez más linda que encuentre usted para su nieta. Hágale las conexiones. Póngale una niñez de fantasía, bien bonita. Punto siguiente, abuela, el carácter. Su nieta es muy linda, su nieta es muy inteligente, pero a veces su nieta permitía que a su corazón entrara el chamuco, abuela. Hay que cambiarle ese genio a su nieta. Póngale un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara, porque Aladino tenía muy buen genio. En todas las escuelas de México nos hablaban del genio de la lámpara Aladino. Muy bueno. A su nieta le pone uno mejor que ese y se lo pone del corazón. Y le quita ese chamuco que ya puso y dice, genio. ¿Cuál genio es ese chamuco? ¿Genio? ¿Genio para qué? No, póngale uno bien bueno, abuela. Alegre, sonriente, positiva, optimista, sexy, romántica, sensual, erótica, el mejor genio que encuentre abuela. Quítele ese chamuco. Mire, su nieta bien linda, bien inteligente. Y no tenía un buen genio. Eso no rima, eso no cuadra. Entonces póngale uno que sea sonriente,
paciente. Y nombre a su nieta misionera de la ciencia de la paz. De la paz, ciencia, misionera. Y ya su nieta, siendo misionera de la ciencia de la paz, todo lo consigue. Y le pone un buen genio. Mejor dicho, su nieta quedó espectacular. El más feliz sería Víctor. Entonces imagina a su nieta en esos momentos íntimos con Víctor. Su nieta bien sexy, bien romántica, bien sensual, buen genio. ¿Qué más le pide a la vida? Entonces, arregle las conexiones a las neuronas. Póngale buenas conexiones. Suelte las que no son, retírelas. Y le pone un genio sonriente, alegre, feliz, optimista, sexy, romántica, sensual, alegre. ¿Cómo está quedando? Como nueva. Nueva, nueva. Mire qué diferencia, abuelita. La que usted está renovando, la que usted está empoderando y la que había antes. La que había antes era bonita, era inteligente, pero en vez de genio tenía un chamuco. Entonces mire qué diferencia cómo está quedando. Abuela, y la pone bien sexy, bien sensual, para que ella disfrute ese cuerpo con Víctor. Ahora que tiene cuerpo para disfrutar, porque ya cuando esté bien viejita, abuela, ¿qué buen cuerpo va a tener para disfrutar? No, póngala bien imaginativa, bien creativa. Ella se lo merece. Ella se lo merece, estamos de acuerdo. Bueno, ella quiere saber por qué no pudo tener hijos con Víctor. Usted que es mujer, usted que ya está en la luz, usted que está en los genes de ese cuerpo lindo de su nieta. ¿Cuál fue el motivo? Mientras usted mira, abuela, yo abro la puerta que toca. ¿Cuál fue la razón, abuela? El miedo que ella sentía por la edad. Ya, tiene toda la razón, abuela, en haber tenido miedo. Pero yo pienso que ya su nieta con cuatro hijos es suficiente. Dos y dos están a la par. Para que su nieta quede tranquila porque ya tenía esa duda, explíqueselo. Tiene su nieta y es, y en ella, en su nieta, puso todo su amor que ella tenía por un hijo que no llegó. La siga llenando de amor a su nieta, de protección, que la guíe a la par de su mamá, de su nieta. Yesenia, ¿te quedó clara la explicación de la abuela? Sí. Muy bien. Punto siguiente. Me frustraba para hacer algunas cosas. Eso fue provocado por las palabras que le dijo mi hija a mi nieto. Listo, entonces retírele a su abuelita. Retírele el sentimiento de frustración.
Bueno, su nieta está en un proyecto de restaurante mexicano en tierra mexicana. ¿Cuál es su opinión? Y le eche todas las ganas del mundo. Listo. Entonces, abuelita, póngale toda la energía del mundo a su nieta. Toda la seguridad, toda la confianza. Lo más que pueda. Que su nieta quede más segura que Frida Kahlo cuando estaba con Diego Rivera. Y también le quiero dar las gracias a mi nieta por poner, por que haber escogido el nombre de mi hija, de su madre. Cuando sientas miedo, recuerda que eres una guerrera igual que nosotras, que amamos, tu madre y yo amamos la cocina así como tú la amas, cocinar. Eso te va a ayudar a retirar todos los miedos y inseguridades que sientes. Listo, abuelita. Punto siguiente. Desde el año 2019 he tenido algunas visiones. ¿Para qué debe utilizar esas visiones su nieta? Para ayudar a los demás, seguir ayudando a los demás. Yo opino lo mismo, que ella tiene esa vocación. Ella vino a esa misión, ayudar a los demás. No, no dude. Eso, no dudes, quítele la duda. Soñaba, pero no descansaba. Aquí hay dos opciones, abuela. Una es quitarle los sueños y dejarle descanso. O la dos, dejarle los sueños, pero que descanse, porque los sueños son muy buenos también. Le dejamos los sueños. Y va Sí. y que descanse, porque los sueños son mensajes. Exacto, entonces abuela, que a partir de hoy su nieta descanse, a no ser que por la noche tenga que hacer cosas íntimas con Víctor y que las disfrute. Listo. En ocasiones sentía que entraba en mí una energía de un hombre. Yo quiero saber si eso es de alguna vida pasada, que yo fui hombre. Sí. Sí. Entonces explíquele eso a su nieta para que ella calme la curiosidad. Tú fuiste hombre fuiste hombre en una de las vidas y vivió en Europa. Pero algo quedó pendiente. Muy bien, punto siguiente. Me dolía el dedo pequeño de la mano izquierda. ¿Se lo pasamos para la mano derecha o se lo quitamos? Se lo quitamos. Estoy de acuerdo con abuela. Con usted. Quítele el dedo. No, perdón, el dedo no, abuelita. Repito para que quede bien claro, porque entonces usted me entendió mal y le quité el dedo. No, quítele el dolor al dedo de la mano izquierda. Aplíquele el bálsamo mágico sanador de dedo. Embalsame bien a su nieta, que quede más embalsamada que faraón egipcio. ¿Listo? Sí. Su nieta quiere saber qué conexión, si es que la hubo, tuvo con Juan Pablo II. Sí, tuvo una conexión. Sí, entonces explíquele todo eso, abuelita.
mientras yo hago aquí Sí, soy algo. familiar de él, pero no sé específicamente quién fue. Fue un familia, pero no sé bien. Lo que le puedo explicar. Por eso él, en esta vida, Gracias. Te automatizan una cita virtual. A las 4. su espíritu, en ese sueño que ella tuvo, se volvieron a encontrar. Bueno, Yesenia, ahí te explicó la abuelita. Punto siguiente. ¿Alguna vida en la que yo viví en otro planeta o tuve contacto con seres hermanos del universo? Dice que sí. Entonces vamos hasta allá y narra todo cómo era, cómo eran ellos, cómo eran ustedes, cómo era el planeta, cómo eran las naves. Éramos muy altos, muy, muy altos, flacos, muy largos. Yo mido las piernas, de las piernas a la cintura, muy largas, largas. Nuestro cuerpo era muy, muy delgado y muy alto. Entonces éramos más bonitos nosotros los terrícolas. Sí, pero más difíciles, más complicados. Los terrícolas más complicados. Ustedes eran pacíficos. Sí. Había mucha paz allá, mucha armonía. Allá. ¿Y ustedes allí también tenían animales como acá en la Tierra? No. Y tenían Todo era tecnología, ¿no? muy verde todo alrededor de nosotros. Es como mucha naturaleza, pero no había animales. Muy Nomás bien. puro verde se miraba. Me imagino que ustedes se alimentaban, si es que se alimentaban con esas plantas. Sí. Todos éramos muy unidos. Ahí no había mal carácter con ustedes, no había nada, no, todo era paz, armonía. Y cuando ustedes se enfermaban, si es que enfermaban, ¿cómo sanaban? Con las plantas. ¿Ustedes también tenían creencias de dioses como los humanos, que cada que necesitan un dios lo inventan? No. Ustedes no. Yo allí también era mujer. Era muy paciente, muy alegre. Me gustaba mucho caminar en la naturaleza. Ya. Cuidaba las plantas. Y cuando te escogieron para venir a cumplir a la Tierra esa misión que estás cumpliendo, ¿estuviste de acuerdo? No, yo no quería venir. No querías venir aquí. Mucho peligro. No quiere venir aquí porque son muy complicados y a mí no me gusta, no me gustaba eso. No, los seres Yo humanos quería no estar allá. entienden ni ellos mismos. Yo quería estar allá en la naturaleza cuidando las plantas. ¿Para Yo no qué? quería, pero me mandaron. Sí, ya no hay más remedio, estás aquí y tienes que cumplir tu misión. Entonces, ¿qué consejo le das a Yesenia?
que aprenda a vivir entre los humanos como ellos son, pero que ella marque la diferencia. Muy bien. Ella quiere saber si tuvo alguna relación en alguna vida anterior con Oscar o con Víctor. Con Víctor. Con Víctor, sí. ¿Y tenían buena relación o regular? No. Ellos peleaban mucho. Ellos no tenían paciencia entre ellos dos. Ya. ¿Y en la vida actual ya han mejorado eso o todavía siguen con un poquito de eso? Por eso están juntos. Por eso Están están mejorando juntos. eso. Porque lo mandaron a trabajar eso que ellos les faltó en Ah, aquella muy vida. bien, muy bien. Llegar a un acuerdo a los dos. Los dos tienen que trabajar mucho en su persona, los dos. Muy bien, muy bien. 100%. ¿Y lo están haciendo bien? Sí, yo lo estoy haciendo bien. Son iguales desesperados, pero ahí la llevan. Bueno, pero eso va a cambiar a partir de hoy porque la abuelita ya puso bien sexy, bien romántica, bien sensual a Yesenia. Entonces, ¿consideras que ya Yesenia está lista para continuar su misión? Ella es muy desesperada y quiere vivir todo al máximo, corriendo como que la vida se le fuera de las manos. Eso es lo que tiene que trabajar, No, pero pues, no es ¿y así. para qué Tiene que trabajar tener si... paciencia. No, 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 ¿para qué trabajar si usted se lo puede quitar ya? Ustedes como eran de pacíficos, de armoniosos, usted le puede quitar eso de una vez, de un solo plumazo a Yesenia. ¿Cómo así que lo tiene que trabajar? Ella también tiene una inquietud. Sí. Ella tiene una inquietud de viajar al mundo espiritual por unos segundos. Pero yo no sé por qué. No es el momento. Ella tiene que aprender que no tiene por qué ir más allá de lo que no le corresponde. Estamos de acuerdo, completamente de acuerdo. Grábale eso en la mente y en el corazón. Que no busque lo que no se le ha perdido. Todo su tiempo. Un lugar para cada cosa en su lugar. Un tiempo para cada evento y cada evento a su tiempo. Entonces, grábale eso en la Así mente y es. en el corazón. Ahí está Zumbambica. Ella lo está entendiendo. No, que lo entienda de una vez. ¿Para qué vamos a dejar para mañana lo que se puede hacer ya? No, y que no tenga miedo a dejar fluir sus dones que ella trae, porque es su misión de vida. No, quíteselo de una Es una de las vez. misiones. Quíteselo. No tengas miedo, no tengas temores. No, yo te quito los miedos, yo te quito los temores y listo. Les quito miedos A y uno es muy temores. fácil que le digan, vea, haga esto, piense esto. No, yo te los quito. Y quíteselos. Ya se los quité. Eso sí es bonito. ¿Qué más le vas a quitar aprovechando este contacto? Y aprovechando que están cantando los pájaros. Que no. Si la demás gente le dice haces bien, haces mal, que ella se deje guiar por su corazón, su alma y su espíritu. Ya, muy bien, de acuerdo. Grábale también eso en la mente.
que viva y sea feliz. Vive y sé feliz. Muy bien, también estamos de acuerdo. Ya quedó lista esta terrícola. Sí. La pusiste bien sexy, bien romántica. Así es. Bueno, entonces procede a despertarla. Bien feliz, bien contenta, bien romántica, bien sensual. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Siento como que si hubiera despertado de un sueño profundo donde se me aclararon todas mis dudas, todo. Feliz. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las aclaradas. ¿Permites compartir la experiencia con otras aclaradas? Sí. Muy bien. La película te quedó en el chat de Skype. Okay. Pero también Muchas te la gracias. mando ahora al WhatsApp. Okay, muchas gracias. Adiós. Bendiciones.